Ahora, Puerto Vallarta, pues mira, la verdad es que hay muchas, muchas cosas, muchas actividades que te puedo recomendar para hacer, para que te vayas con tus hijos, para que te diviertas, para que pases unas muy buenas vacaciones. Algunas de las actividades más importantes que puedes hacer es ir a comer. Se come muy bien en Puerto Vallarta, puedes caminar por el malecón, que es bellísimo, en las noches, en las tardes. Yo te recomiendo como a las 5 o 6 de la tarde, ya que es cuando abren las tiendas. Puedes disfrutar la vista del mar, la gente es muy cálida, hay muchas esculturas ahí en Puerto Vallarta. Disfrutar, por ejemplo, de las Islas Marietas e ir a bucear. Disfrutar de ir a esquiar, ir a velear o ir a las playas como Los Arcos, a Boca de Tomatlán, por ejemplo, a Las Ánimas, Yelapa, que es sensacional, Mismaloya y muy cerca Don Pancho o San Pancho. Puedes practicar snorkel alrededor de las Marietas, buceo, como ya decía yo, kayak, surf. Puedes visitar, por ejemplo, el estero El Salado, es un área natural con manglares protegidos, alberga una gran cantidad de fauna, más de 100 especies distintas de aves y casi 30 o 35 de especies de anfibios y reptiles. Yo creo que lo más interesante es disfrutar de la gastronomía en Puerto Vallarta. La gastronomía local es rica, hay más de 400 locales. Por ejemplo, te puedes quedar en el Royal Holiday. Es un club vacacional, es Royal Holiday Vacation Club. Yo tengo mi membresía hace casi 30 años. Puedes reservar con tiempo para vacaciones en diciembre o en verano, ahora que vienen las vacaciones de diciembre. Ellos pueden encargarse de los hoteles, traslados, organizar los tours, conseguirte coche. Además está el Grand Park Royal Puerto Vallarta, que es nuevecito, está increíble, tiene una alberca en el Roof Garden increíble también, la vista es espectacular y puedes observar desde ahí sitios imperdibles como la gran bahía de Puerto Vallarta. El alojamiento, pues hay cuartos muy grandes, hay departamentos, 226 suites que, créeme, te van a gustar ahí, porque además tiene una oferta muy buena de gastronomía y sobre todo la vista al Pacífico mexicano. Si quieres hacer un evento, tu boda o un evento de negocios, de incentivos, está el salón de eventos, tiene el Kids Club que te va a ayudar sin duda para que disfrutes mucho de echar la flojera, de vacacionar. Ellos te van a ayudar en todo lo que puedan ayudarte. ¿A dónde comer además de en Royal Holiday Vacation Club? Pues según TripAdvisor y según los expertos, algunos de los que se recomiendan en Vallarta es Vallarta Factory, México Late, Tuna, que ya lo conozco, bueno, Tuna Azul, The Blue Shrimp, Juan Tiburón, si quieres comer mariscos, Kaiser Maximilian, Barcelona Tapa, si es que te gusta la cocina española, Porfirios es divertido, Café des Artistes del chef Thierry Blouet, que es sensacional, La Palapa, el River Café, Tucán 2, Sonora Prime, por ejemplo, allá en Puerto Vallarta es muy bueno si quieres carne. Tacos, Pepe's Tacos, por ejemplo, Margarita Grill, La Leche, ese es imperdible, La Leche, ¿eh? Bueno, además 8 tostadas para ir a comer mariscos. La riqueza de la gastronomía en Puerto Vallarta es el producto del mar. Hay muy buen camarón, pescado increíble, los ceviches son estupendos. Es diferente al ceviche de Acapulco porque aquí lo hacen con zanahoria, al estilo Nayarit. Hacen muy buenas salsas, tienen un chile tipo chile de árbol que pica, pero en serio, el pescado embarazado no se lo pueden perder. Consiste en un pescado asado con una vara, con limón y sal, y el aguachile es típico de Puerto Vallarta también. El clásico pescado zarandeado, tipo el de Beto Godoy de Acapulco, abierto a la mitad con un adobo, pero el chiste es el adobo que hacen ahí en Puerto Vallarta. El pulpo es buenísimo, los camarones crudos para bañarlos con limón y chilito.
o bien hacer de una tostada de pescado fresco o de camarón o de langostino, o que te los preparen ahí en la lancha, en el barco, clásico estilo de los pescadores o clásico estilo de los capitanes o los que trabajan en el barco. Un guiso de carne de chivo o carne de res en salsa roja lo hacen muy bien. Un restaurante que no se pueden perder es el del chef Bernard Wood, alemán, que llegó a Puerto Vallarta y se casó en Puerto Vallarta. El trío está en el centro, ahí para, es para ir en la tarde e ir en la noche. De veras es buenísimo, es de mis restaurantes preferidos. Yo diría que mis tres preferidos son el de Café des Artistes, el de, y no en ese orden, no necesariamente, el trío de Bernard Wood y Ocho Tostadas. Y claro, pues quédense en el Royal Holiday Vacation Club y olvídense de problemas.